Review sin estrés. Aquí no te explicaré todo en orden y paso a paso. Te mostraré cómo vivo yo la tecnología. Todo se puede hacer, pero si se puede hacer más fácil, mucho mejor. Bueno, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Videos. Hoy vamos a hablar de una distribución para llevar en el pendrive. En este caso estamos hablando de Tor. Tor, una distribución con base Debian que tiene como objetivo poder llevar nuestra información en máquinas diferentes sin tener que cargar un equipo, nada más un pendrive, de manera segura. Vamos a ver las características. Basado en Debian 10 Booster, kernel 5.9.0.0, escritorio Gnome. Estamos probando con el i33-110 de 2 núcleos y 4 hilos a 2.4. Y levantó con 623 megas de 6 gigas. Vamos a activar aquí un momento para ver algo. Pestaña nueva. Bashtop, que fue un programa que monté ahorita de prueba para poder ver cómo estaba más o menos el sistema. Vamos a hacer algo aquí, porque la verdad es que con estos ajustes de colores no ayuda mucho. Y esto que está sucediendo acá es algo que me ha sucedido en varias distribuciones de base Debian, y es algo curioso. Aun cuando son dos núcleos con dos hilos, solamente me está mostrando los dos núcleos. Los otros dos hilos no los activa, no trabaja con ellos. Ok, o no los detecta. Y uno podría pensar que es Bashtop que no lo está viendo. Pero vamos a venirnos para acá. Y venimos a recursos y vemos que son dos núcleos. No sé si será alguno de estos parches de seguridad que salieron a raíz de tantos errores que encontraron en procesadores Intel, que con la cuestión de seguridad, que había algunas personas que algunos de los fallos que eran por el hyperthreading. No sé si en algunos parches, algunas distribuciones basadas en Debian estarán capando los dos, el hyperthreading. Levantó con 623 megas y me parece que para todo lo que hace el sistema fue poco, porque cuando instalan Tails, vamos a empezar por allí. Lo primero es que Tails, cuando levanta, te levanta la plataforma de Tor. Ok, hasta allí sin problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando ustedes generan el pendrive de Tor, yo lo que les recomiendo es que en lugar de bajarse la ISO, descarguen la herramienta para crear el pendrive y creen la herramienta de una vez en línea. ¿Por qué? Porque cuando lo creas con el pendrive hay cosas que se activan, que funcionan mejor. Entre esas, el crear una partición persistente. ¿Qué es una partición persistente? Yo cuando entro a Tor, cada vez que entro con el pendrive, él por defecto me va a pedir que le asigne que si el lenguaje, la distribución del teclado, una clave administrador si quiero utilizarla, y si tengo una parte persistente me va a pedir la clave. ¿Qué es la porción persistente? Es una parte del pendrive que se convierte, vamos a decirlo así, como en una carpeta encriptada donde yo puedo grabar la información que no quiero que se borre cada vez que se reinicia el pendrive. Que si yo no lo pongo en esa carpeta de persistente, el pendrive borra absolutamente todo lo que hay, log de navegación, archivos descargados, todo. De hecho, si venimos acá a los sitios, ven, miren que está creado aquí esto que se llama persistente. Cuando se instala por defecto no está. Ok, hay que la primera vez se configura el volumen, se le coloca una clave que se deberá colocar cada vez que encendamos la máquina con el pendrive y queramos utilizar esta opción persistente. Si no queremos usar la opción persistente, sabemos que se borrará todo cada vez que reiniciemos.
Vamos a ver Tor qué versión está utilizando, que es algo que acostumbramos con los navegadores. 10.0.9 basado en Firefox 78.7. Vamos a ver por acá un momento. Ok. Como vemos, bueno, aparte del menú superior de que Genome está activo, también puedo utilizarlo de esta manera. Es ya cuestión de gusto de cada quien. Vamos a ver más o menos las aplicaciones. En gráfico viene Inkscape, GIMP. Les comento que yo lo tengo montado ahorita en un pendrive de 8 GB nada más. Y realmente es un pendrive de estos baratos. O sea, no. Creo que ni siquiera es 3.0. Creo que es un pendrive de 8 GB de 2.0, que es el que uso por lo general para instalar. Vamos a ir viendo esto acá. Él activa cuando enciende de una vez la navegación segura. Y de hecho, en los mensajes, miren que me dice que ya se tiene acceso a internet. Porque él, hasta que no levanta toda esa plataforma, no puedes navegar. Okay. Navega sin problema. No le veo. Como ven, ya tiene un adblocker activo. Ok. Y sin mayores problemas. Si chequeamos un poco el software, bueno, Thunderbird, para que Thunderbird funcione, hay que activar la parte de persistencia del correo. Bueno, las aplicaciones de la plataforma Tor, un wallet y poco más. Bueno, Escape creo que ya lo había abierto. Vamos a probar con GIMP. Obviamente, miren que esto es para cada vez que uno quiere estar por allí y colocar un pendrive y trabajar y tener las herramientas a la mano. A mí realmente me parece bueno para aquellas personas que acostumbran a levantar el pendrive para trabajar en equipos diferentes. Sobre todo si cargas información que consideras delicada. Ok, miren, ya viene todo, la parte del idioma viene acomodada de forma adecuada. 6.1.5.2, no es el último, pero para ser por lo general, Debian no se caracteriza por la paquetería más actualizada. En este caso, yo creo que sí han estado actualizando un poco. Y de hecho, ok, el GIMP es 2.10.8. Ya me está pidiendo para hacer una actualización que, les soy honesto, no he mandado a hacer. Porque, como es una prueba, no creí que fuera tan importante. Ok, en sonido y grabación, lo único que yo instalé fue el Siempre Screen Recorder, Audacity, la grabadora de sonido, eso ya estaba. Ok. Las herramientas de Tails como tal, si lo quiere instalar en otro pendrive, borrar el volumen, configurar un nuevo volumen y software adicional. ¿Qué es el software adicional? Como él se reinicia cada vez que comienza, yo puedo instalar cada vez que instalo una aplicación, él me va a preguntar si yo quiero que se instale cada vez que reinicio el equipo o cada vez que reinicio el pendrive o que basarse nada más esta vez. Si yo le digo que lo voy a usar frecuentemente, él me crea este listado de las aplicaciones que cada vez que el pendrive levanta, me va a levantar. En este caso, como ven, ScreenFetch, BashTop y Simple Screen Recorder. Por eso él tarda un poco en levantar mientras hace todo eso. Y aún así, el uso de memoria es bastante considerado. Ahora, ¿qué otra cosa interesante sucede con todo esto? Que si no creo el volumen, no puedo configurar esto. O sea, lo primero es venir, configurar el volumen e instalar después las aplicaciones que yo deseo que se inicien cada vez. Es cómodo también porque si yo lo que deseo es usar una aplicación una única vez porque la voy a usar en algún momento para algo específico, la instalo, la utilizo, le digo que no va a ser una única vez y cuando vuelva a activar el pendrive no la voy a tener allí. De resto, bueno, lo normal, discos, el monitor de sistema y poco más. Y vamos a buscar aquí entre estas herramientas. Ok, configurar el volumen personal. Después de que está creado, por cierto, para instalar, usa Synaptic, lo cual me gusta mucho. Estas son las cosas que yo puedo configurar que cada vez que se reinicie el equipo,
no las borra. Por ejemplo, este software adicional está activo y por eso es que estas aplicaciones se instalan cada vez que el sistema reinicia. Ni siquiera tienes que tener que guardarlas en internet. Es como si guardara en un repositorio los instalables e instala cada vez que el pendrive levanta. No necesitas que tener la conexión para instalarlo, sino la primera vez que lo instalas. Ok, igualmente si vas a configurar impresora, si quieres que los archivos del Thunderbird se graben y se bajen, el cliente Bitcoin, Bitging, y si quieres chatear, estas son las cosas que tú puedes hacer. Cuando lo guardas, él te va a pedir reiniciar el equipo. Ok, vamos a seguir aquí antes de parar todo esto. Y vamos a echarle un ojo a cuánto se está consumiendo de memoria. Miren que tengo abierto GIMP, tengo abierto el navegador con un par de pestañas, tengo abierto Inkscape, tengo abierto LibreOffice y todavía no se están usando 3 GB de los 6. Mucha gente podría decir, no, bueno, pero 3 GB es bastante, sí, pero estamos hablando de que es dos pestañas de navegación segura, dos programas de diseño. Tengo el programa de software adicionales, ofimática y estoy grabando a la vez. A mí me parece bastante razonable. Ah, más dos pestañas abiertas acá. Que okay, ven, aquí también dice menos de 3 GB. Me parece algo lógico. Como les digo, no es una aplicación para instalar en un equipo, es para tenerle en un pendrive y poder llevar todo lo que trabajamos. Si bien no es la máxima seguridad que puede existir, va a garantizar de que, bueno, si se te pierde el pendrive con los archivos, no van a ser de libre acceso. De todos modos, bueno, esto es todo por hoy, detalles, y espero que les haya gustado.